Xiaomi, además de hacer excelentes teléfonos calidad-precio, también hace tabletas. Y en esta ocasión les traigo el análisis completo de la Mi Pad 5, una tablet muy completa que tiene características muy pero muy interesantes. Así que comencemos a ver qué trae. Antes de arrancar, mencionemos sus especificaciones técnicas. Tenemos un diseño que tenemos dos variantes de color, tanto el gris cósmico como el blanco perla, como lo llama la empresa a estos modelos. Tenemos un peso de 511 gramos y un grosor de 6,9 milímetros. Respecto a la pantalla, tenemos una tecnología LCD IPS de 11 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 píxeles. Tenemos una tasa de refresco de 120 Hz y una relación de aspecto de 16 décimos. También tiene compatibilidad con contenidos Dolby Vision. Respecto al procesador, es un Qualcomm Snapdragon 860 de 8 núcleos, mientras que su gráfica es el Adreno 640. La memoria RAM es de 6 GB y el almacenamiento interno tenemos dos variantes, o 128 o 256 GB. También tenemos las cámaras, la cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura f2.0. Puede grabar video a 1080 y a 30 fps, mientras que la cámara trasera es de 13 megapíxeles con apertura f2.0 y puede grabar video hasta en 4K a 30 fotogramas por segundo. Hablando del sonido, tenemos 4 altavoces con un procesado Dolby Atmos y compatibilidad con sonido de alta resolución. El sistema operativo es MIUI 12.5, el mismo de los teléfonos, pero en una versión adaptada a tabletas, basado en Android 11. La batería es de 8720 mAh y tiene un cargador incluido en la caja de 22,5 vatios. Sepan que si se compran un cargador más rápido, esta tableta soporta una potencia máxima de carga de 33 vatios. Siguiendo con lo que es el análisis de esta Mi Pad 5, ustedes podrán ver en pantalla que es una tableta bastante grande. 11 pulgadas es un número considerable, pueden ver que en mi mano entra justo agarrándola en la palma de la mano. Obviamente no es un teléfono móvil, no es un smartphone, por lo que esto es más que nada para usarla con dos manos. Tiene un peso, a mi parecer, es algo pesado, pero es verdad que en comparación con otras tabletas es de las más livianas. 500 gramos, si bien se siente en la mano, la competencia tiene un peso aún mayor. El diseño está muy inspirado en lo que es el iPad Air. Les voy a dejar una imagen en pantalla. Es realmente bastante parecido y eso no es malo, sino que está bien porque es una tableta muy linda y bien construida. Toda la parte de atrás, ustedes ven con este color que se refleja con las luces en la cámara, es todo de plástico. Lo que sí tenemos de aluminio son los bordes. Todo lo que es el contorno de la tablet en las cuatro puntas es de aluminio. Esto le da una sensación muy premium, la verdad que está buenísimo que esto sea así. Y también por el material de construcción en la parte de atrás casi que ni quedan marcadas las huellas. Por más que lo agarremos, que le pasemos un montón, nuestra mano no las va a marcar y lo hace que sea muy lindo, poco sucio y bastante cómodo. Si lo observamos con atención en cada costado, podemos ver que tenemos diferentes marquitas. Por un lado, en la parte derecha, lo primero que nos vamos a encontrar es esta linita blanca, es una linita de plástico para la antena, para las señales, ya que si fuera todo aluminio no captaría bien ninguna señal. Después tenemos un agujerito que es un micrófono. Me olvidaba los botones para subir y bajar volumen. Son estos dos que están muy bien construidos, son realmente sólidos estos botones, se apretan, hay que hacer fuerza para que se aprieten. Y si seguimos bajando, también tenemos otro micrófono, otra tirita de plástico para la señal y nada más. Siguiendo con la parte de abajo de la tablet, vamos a ver que nos encontramos con dos de los cuatro altavoces. Además de los cuatro parlantes, también tenemos la conexión USB tipo C, micro USB tipo C y otro micrófono. Continuamos por el otro lado y nos vamos a encontrar con prácticamente nada, un borde bastante liso, pero lo más destacado acá son estos tres pines magnéticos. ¿Qué son estos pines? Es para conectar, en realidad no conectar, sino apoyar y que quede guardado acá el lápiz Xiaomi Smart
Pen. Si es que decidimos comprarlo por separado, este accesorio se puede enganchar acá, entonces nos va a quedar siempre fijo ahí y no se nos va a caer de la tablet. Podemos trabajar tranquilamente con el lápiz enganchado de costado. Tienen que saber que no tiene desbloqueo por huellas, sino que tiene solamente reconocimiento facial a través de la cámara frontal. Esto no es tan seguro, por lo que yo les recomiendo que usen un pin o un patrón de desbloqueo. En este tipo de equipos es fundamental tener una buena pantalla, ya que es prácticamente todo lo primordial que vamos a estar viendo, lo que vamos a interactuar constantemente con nosotros. Si nos vamos a los ajustes y pantalla, obviamente además de poder cambiar entre el modo oscuro y el modo claro, que cambia muy rápido como pueden ver, también tienen la paleta de colores para configurar a su gusto la calibración de la pantalla. Esto está muy bueno, pueden seleccionarlo ustedes si no tienen algunos modos predefinidos. También tenemos colores adaptativos, que según la luz ambiente se va a adaptar la pantalla, sino saturado o estándar. Esto está bueno, que es muy personalizable. A mí particularmente me gusta cómo viene por defecto. Los 120 Hz se pueden desactivar. Tenemos acá desde los ajustes de pantalla un ejemplo como sería con y sin este modo activado. Claramente consume más batería, ya les voy a decir cuánto más consume tenerlo activado, pero para mí vale la pena tener, se disfruta más en una tablet usando los 120. Y si bien no es OLED, que es una pena por un lado, porque sabemos que se disfrutan más los colores, son negros más intensos que las pantallas IPS, al tener una resolución tan alta se ve muy bien y para disfrutar de películas o contenido multimedia, que es una de las principales funciones de la tablet, está más que bien, está increíble y se disfruta bastante. Respecto a los marcos, que podemos ver que son bastante gruesitos por lo que estamos acostumbrados con los teléfonos, tenemos un 83% de aprovechamiento de la diagonal de la pantalla. Si bien el brillo máximo pueden ver que es suficiente para ver debajo del sol, el brillo mínimo no es tan bajo como nos hubiera gustado. Un poquito de noche molesta si es que estamos completamente oscuros, pero nada de qué preocuparse. Podemos quedarnos tranquilos que vamos a tener una pantalla increíble que se va a disfrutar por completo, y más teniendo esta experiencia de sonido que ahora vamos a profundizar. Con tecnología de audio Dolby Atmos y compatibilidad con audio de alta resolución, está más que justificada la experiencia de sonido en este teléfono. Si medimos la potencia, tenemos 93 decibeles a centímetros de la tablet, y también recuerden que no tiene jack para auriculares. Me sorprendió lo bien controlados que están los graves. También les recomiendo que se descarguen un ecualizador desde el Play Store para que puedan configurar el sonido a su gusto. Teniendo tan buen hardware de sonido, les recomiendo que si les gusta configurar y toquetear un poco, puedan sacarle el máximo provecho a la música. Se disfruta un montón, encima teniendo dos y dos de cada lado, la verdad que es completamente inmersivo y se disfruta un montón. Ideal para ver películas, series o cualquier contenido multimedia, va a estar muy pero muy bien y sin dudas es uno de los mejores puntos de este Mi Pad 5. La potencia es otro punto que destaca de este dispositivo. Tener un procesador de los más potentes que hay en el mercado, como es el Snapdragon 860, a este precio es sin duda una excelente noticia. La tableta va completamente fluido, 100% fluidez, no se traba para nada, y esto también se disfruta más teniendo los 120 Hz activados. Por supuesto, van a poder correr cualquier juego que se encuentra en la tienda de aplicaciones. También les recomiendo que si quieren pueden compartir pantalla, que si quieren pueden conectarle un joystick para aprovechar más la experiencia de juego todavía, ya que se hace un poco incómodo con los dedos controlar de los dos lados de la pantalla a la vez, como en juegos de disparos por ejemplo. Así que si tienen un joystick para conectarle va a ser una experiencia fantástica. La multitarea con los 6 GB de memoria RAM también está bastante bien, pueden tener varias aplicaciones en memoria que no se va a trabar, va a guardarlas, por lo que es la potencia para poder disfrutar en tareas de productividad, como si a ustedes les gustan los juegos y quieren comprar este equipo para jugar, de cualquiera de las dos maneras los va a satisfacer completamente.
Las cámaras en las tablets no suelen destacar por nada en particular, incluso suelen ser bastante flojitas, si nos llevamos por lo tradicional, por lo habitual desde las primeras tablets. Acá me sorprendí gratamente, obviamente si comparamos esta cámara con la de un teléfono de alta gama, gama media, no hay comparación, pero no es una mala cámara para nada. Creo que esta cámara es superior a la competencia, es superior a las cámaras que tienen las demás tablets de este rango de precio, pero tampoco llega a ser una cámara tope de gama, una cámara de primer nivel. Pero si la queremos usar para fotografías esporádicas, para hacer algún tipo de trabajo fotográfico en particular, nos va a aguantar bastante bien. Pueden ver que saca rápido, es cuestión de tocar y sacar, pero no tenemos muchos modos de fotografía y de video. Solamente tenemos el modo nocturno y el video corto, que es una toma de 15 segundos. Después tenemos, obviamente, como se puede ver acá arriba, tenemos HDR, se puede activar, desactivar automático, y acá tenemos otros modos más de la cámara. Lo mismo sucede con la cámara frontal, tenemos resultados correctos. No piensen que van a tener una cámara que no se pueda usar, de lo mala que es, nada que ver. Acá Xiaomi le puso una cámara completamente decente y buena a su tablet, que para videollamadas, conferencias, reuniones, van a poder tenerla directamente desde la Tab 5 y se va a ver muy bien. En cuanto al software, tenemos MIUI 12.5. Es una versión adaptada de los teléfonos para tabletas. Vamos a buscar acá donde está, que no lo estoy encontrando. Acá, acerca de la tablet, y podemos ver que tenemos MIUI 12.5. Es básicamente el mismo sistema operativo, la misma capa de personalización que tenemos en los teléfonos de Xiaomi, pero adaptada a tablets. ¿Qué quiere decir que es adaptada? Por ejemplo, esto, que nos divide la pantalla a la mitad para tener por un lado los ajustes y en el otro costado más información del teléfono. Esperemos que se pueda actualizar a Android 12, yo creo que sí. Este teléfono en potencia se lo banca sin problemas, Android 12 seguramente va a actualizar. Y cómo se puede aprovechar más este equipo también con la multiventana y también ventanas flotantes. Por un lado vamos a abrir varias aplicaciones a la vez. Acá tenemos nuestra página, si quieren ir a visitarnos, mantenemos apretado en Chrome, por ejemplo, y tocamos acá. Vamos a tener la ventana flotante deslizando desde arriba, movemos en donde queremos ubicarla y deslizando desde la parte inferior vamos a decidir qué tamaño queremos tener. Vamos a poder abrir dos aplicaciones a la vez, por ejemplo vamos a ir a la galería y acá seguimos teniendo el navegador. Así que no se preocupen, es la idea de hacer esto en una tablet, no se les va a trabar y así se le puede sacar más provecho. Esto no sé por qué me pasó muchas veces, que solamente me deja con aplicaciones en particular. Por ejemplo, bueno, configuración no es compatible, pero vamos a tener el navegador, mantenemos apretado, pantalla dividida y después nos vamos a galería. Así que de esta manera podemos tener la pantalla dividida y usar dos aplicaciones a la vez. Yo particularmente no les recomendaría tanto que hagan esto. Ustedes pueden ver que cuando dividimos la pantalla, incluso como que se cierran y se vuelven a abrir las aplicaciones, no es que vemos la modificación en tiempo real, y a mi parecer se aprovecha más teniendo la pantalla flotante. ¿Cuál es la pantalla flotante? Esta, que mantenemos apretada en una app, tocamos el dibujito de ahí y la vamos a tener minimizada. Así podemos abrir varias a la vez. La batería es otra cuestión muy importante en los que son las tablets. Acá si nos vamos a configuración y batería podemos ver cómo me rindió desde la última vez que lo cargué. Claramente no lo cargué del todo, pero si nos vamos a pantalla podemos ver que usándolo una hora y media me consumió 20% de batería. Eso quiere decir que tiene más o menos una duración de 5 horas. Esta duración es con la pantalla en 120 Hz. Como yo les recomiendo que lo tengan siempre. Si lo bajan a 60 Hz, lo que es la pantalla, podemos ver acá la tasa de refresco, es la mitad, la batería se puede extender por lo menos unas 3 horas más, hasta 8 horas, puede que le dure si lo usan siempre a 60. Para mí vale la pena tenerlo en 120 Hz y resignar esas 3 horas. 5 horas de duración de pantalla ya es un montonazo, y más para lo que es una tablet, que no es un teléfono celular que lo tenemos siempre encendido, nada que ver. Se usa un rato para ver algún contenido multimedia y ya está.
Para mí así sí vale la pena, por lo que es una duración muy buena y mucho más que decente. En conclusión, la Mi Tab 5 de Xiaomi destaca principalmente en los puntos donde una tableta tiene que ser fuerte. Esto es, en lo que es pantalla para disfrutar del contenido multimedia, en lo que es el rendimiento para correr y procesar este contenido multimedia justamente, ya sea en reproducción de videos, de películas, programas de edición de fotografía, programas de edición de audio o de lo que sea, y también lo que son los parlantes, acompañados por una batería que no te va a dejar en el paso nunca, y con esto vas a poder disfrutar de lo que es una tablet para este tipo de consumidores, ¿no? Si estás buscando jugar, esta tableta te va a venir de 10. Si estás buscando también una tableta para leer noticias de internet, navegar, también tomar alguna que otra nota o sobre todo ver videos de YouTube y de Netflix, esta tablet también es ideal para vos. Sobre todo es muy competitiva por su precio, acá en Argentina está cerca de 80.000 pesos, y la verdad que por ese precio no se consiguen otras tablets con estos componentes. Dentro de su precio es de lo mejor que hay hoy en día. Todo esto que recién les menciono, si quieren una tablet con Android, cambia totalmente el panorama. Si quieren una tablet con Windows, donde le pueden sacar muchísimo más provecho. Yo personalmente soy más partidario de lo que son las tablets Windows, para poder conectarle un teclado y tener una mini notebook donde poder trabajar con programas al igual que en una computadora, pero ese ya es otro segmento. Dentro de lo que son las tablets Android, esto es una excelente compra calidad-precio. Si nos vamos entre una tablet Surface Pro, que es de lo mejor de Microsoft hoy en día en tablets, ahí sí obviamente me voy a quedar con ese equipo por delante de este, pero ya son públicos distintos y según para qué lo quieren. Si es para trabajar con programas bien complejos y demás, vayan por una tablet con Windows, pero si lo quieren para entretenimiento, uso ocasional o navegación, quédense con una tablet Android. Esto ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, no olviden dejar su me gusta, también suscribirse acá abajo, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y nuevamente, gracias por pasar. Nos vemos la próxima. Chau chau.